Arratsaldeon denoi eta Galde aldizkariaren izenean ongi etorriak. Buenas tardes, amigos y amigas, y un saludo muy cariñoso a todas las personas de la comunidad nicaragüense de Guipúzcoa que se han acercado hoy hasta aquí. Antes que nada, quisiera dar la bienvenida en nombre de la revista Galde a las personas que representan a la caravana de la solidaridad con Nicaragua, que van a contarnos lo que está sucediendo en ese país. Y saludar también a Oneida Sáez, nicaragüense, que vive aquí entre nosotros y que va a ser la persona encargada de presentar a Jessica y a Fidel y también de conducir y de moderar el debate de esta tarde. Bien. ¿Por qué desde Galde hemos querido sumarnos a este amplio movimiento solidario y asumir la responsabilidad de organizar este acto con la caravana de solidaridad con Nicaragua? Yo diría que hay dos motivos principales. En primer lugar, hay una cuestión elemental de respaldo a unos derechos humanos que están siendo violados sistemáticamente por el gobierno de Ortega y Murillo. Desde que comenzaron las protestas en el mes de abril y hasta el 22 de junio se habían reportado 250 personas muertas y 1.300 heridas por la actuación de la policía y las fuerzas parapoliciales. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es demoledor a este respecto, denunciándose en el mismo violaciones de la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, abusos policiales y un amplio abanico de acciones que reflejan una represión cruel e injustificada hacia quienes protestan contra el actual gobierno nicaragüense. Por todo ello, desde Galde considerábamos justo y oportuno organizar este acto para que las personas que integran la caravana de la solidaridad pudieran informarnos de todo ello, al igual que lo vienen haciendo en diversos países de Europa. Pero, en segundo lugar, hay otro motivo por el que también desde Galde nos parece oportuno abrir este debate. Quienes nos habéis seguido a lo largo de los últimos 5 años, sabéis que Galde es una revista de pensamiento crítico que desde una perspectiva progresista se plantea interrogantes sobre las cuestiones que preocupan a personas, a colectivos y a movimientos sociales que tratan de cambiar el actual status quo, que tratan de abrir caminos para hacer posible un mundo más equitativo, más humano y más sostenible, ¿no? Y Nicaragua, creemos que es hoy uno de esos temas que preocupan y que, sobre el que las personas que siguen nuestra revista se interrogan y tienen ganas de saber. En este estado de cosas, desde Galde somos plenamente conscientes, y queremos decirlo, de que muchas personas en Euskadi, sobre todo gentes progresistas, se encuentran confundidas e incluso aturdidas por lo que está ocurriendo en Nicaragua. No podemos olvidar que desde en los 40 años que han pasado ya casi desde aquel lejano julio de 1979 hasta nuestros días, desde que triunfó la Revolución Sandinista hasta hoy, miles de personas de Euskadi han pasado por Nicaragua en diferentes momentos para colaborar en la medida de sus posibilidades con el cambio social o para colaborar con el empoderamiento de la población, de los sectores más débiles de la población nicaragüense. Algunos lo hicimos en los años 80 y tuvimos la oportunidad de vivir la ilusión y las esperanzas despertadas por aquel primer sandinismo. Otras personas lo han hecho con posterioridad, trabajando en muy diferentes proyectos llevados a cabo desde colectivos y ONGs vascas, que de alguna forma han estado colaborando con Nicaragua, ¿no? En cualquier caso, no hay duda de que Nicaragua y en general Centroamérica han marcado a muchas personas en Euskadi y por ello lo que allí en Nicaragua ocurre ahora ocupa y preocupa a bastante gente por estos lares. Hemos podido constatar que no pocas personas se preguntan por el futuro de Nicaragua en el marco de esta rebelión ciudadana. Y temen, sin duda de buena fe, temen que las actuales protestas abran la puerta a un gobierno sustentado por el empresariado y la jerarquía eclesiástica con el apoyo de los Estados Unidos.
Sin embargo, debemos recordar que muchas voces nos están alertando de que, desgraciadamente, los obispos y los empresarios vienen ya gobernando indirectamente en Nicaragua desde hace casi 10 años, de la mano de Daniel Ortega, de la mano de un gobierno que ha sido un aventajado alumno de las recetas del Fondo Monetario Internacional, que ha gobernado contra las mujeres, impulsando las leyes contra el aborto más duras de toda América Latina, que ha estado a punto de causar la catástrofe ecológica más importante del continente con el proyecto del nuevo canal interoceánico, subordinando para ello la soberanía del país a los intereses de un multimillonario chino, que ha pactado en muchas ocasiones con el empresariado para gobernar según sus intereses a cambio de poder enriquecerse él y su familia, que ha llevado, en fin, al país a unos niveles de corrupción difíciles de superar. En este contexto, somos muchos y muchas quienes sentimos una honda preocupación por el futuro de Nicaragua y por lo que pueda venir. Pero, sin embargo, tal vez no esté de más recordar que los escenarios que muchas gentes de buena voluntad temen que puedan venir y que les hacen dudar a veces a la hora de posicionarse abiertamente y sin ambages contra el régimen de Ortega y Murillo, son escenarios que en realidad llevan ya muchos años instalados en Nicaragua. Y que por ello, lo que probablemente están pensando y preparando algunos poderes del país, como a los que ya me he referido, no es sino una suerte de orteguismo sin Ortega y sin el Frente Sandinista. Es decir, un gobierno que les siga proporcionando las mismas ventajas que Ortega, pero con una simbología y una historia diferentes. En cualquier caso, como la historia nos ha enseñado ya muchas veces, es posible que si la izquierda y los sectores progresistas no se ponen al frente de la protesta democrática ante las violaciones de los derechos humanos, puede ser difícil que puedan luego llegar a jugar un papel importante en el futuro de Nicaragua. Creemos que así parecen estarlo viendo cada vez más claro cada vez mayor número de gentes y más colectivos sociales que engrosan las filas de la protesta cívica, que exigen la reapertura del diálogo nacional sin exclusiones, que están poniendo en marcha la articulación de movimientos sociales de las que luego nos hablarán los miembros de la Caravana de la Solidaridad y que reclaman el apoyo de los internacionalistas de todo el mundo que un día se ilusionaron con la Revolución Sandinista y que trabajaron codo con codo con la población nicaragüense. Por todo ello, y volviendo al principio, entenderéis que desde GALDE veamos con interés abrir y propiciar este debate. Un debate que tiene que ver, antes que nada y sobre todo, con las violaciones de los derechos humanos y la solidaridad con los represaliados y los asesinados en Nicaragua. Pero que es un debate que también tiene que ver con las inquietudes que muchos sectores progresistas en Euskadi tienen acerca de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en el futuro de Nicaragua. Con este espíritu, antes de dar la palabra a Oneida, me gustaría leer un breve fragmento de la carta que Ernesto Cardenal enviaba hace 4 días a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y que decía al final, que terminaba así la carta, decía: Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad en los movimientos de izquierda a los que con sus actos sin escrúpulos han traicionado. Los héroes y mártires de la Revolución Sandinista no merecen que su memoria sea manchada por los actos genocidas de un dictador que los traicionó. Las víctimas de Ortega y Murillo merecen justicia. Bien, antes de dar la palabra a la mesa, os comunico también que, en la medida de lo posible, GALDE va a tratar de apoyar esta causa solidaria mediante la distribución de información sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua o sobre actividades que se vayan organizando en Euskadi. Por ello, si queréis permanecer al tanto de estas cosas, vamos a pasar unos papeles en los que podéis rellenar y poner vuestro nombre para que eventualmente pudiéramos informar de otro tipo de actividades. Y en el caso de que representéis a alguna organización, os pedimos también que lo pongáis para ver si podemos ir conformando algún tipo de plataforma o de solidaridad o algo similar. Y ya sin más, cedo la palabra a Oneida Sáenz para que presente a las personas de la caravana e introduzca el debate. Tengan todos muy buenas tardes. De parte de la comunidad nicaragüense residente en Euskadi, queremos agradecer formalmente a la delegación de la Caravana Informativa de Solidaridad Internacional por Nicaragua.
Mencionar un poco que esta caravana está impulsada por la CUDJ, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y representantes de grupos autoconvocados que protestan desde abril de este año. Entre ellos tenemos aquí a Fidel Ernesto Narváez, quien es licenciado en Derecho y consultor jurídico en Nicaragua y España. También mencionar que Fidel es profesor de la UPOLI, que es una universidad en donde iniciaron las protestas y que es una víctima de este gobierno. Podríamos decir que también es un sobreviviente, debido a que él y su familia también están siendo perseguidos, por lo que él es un representante de la sociedad civil que aboga por los derechos humanos. Y él les estará hablando un poco su testimonio y un poco informarnos de lo que está sucediendo en Nicaragua. También presentar a Jessica Cisnero, quien es fundadora de una organización juvenil recién egresada de la universidad, activista de los derechos humanos. Fidel, te dejo. Bueno, Azkerrik Asko, muchas gracias por su presencia aquí. Les voy a contar un poco a título subjetivo cómo empezaron esto, cómo empezó todo esto y con un poco de retrospectiva histórica. A partir del año 2000 hubo un pacto que se llamó el Pacto Alemán-Ortega. Quizás para los analistas y quizás para la sociedad en general fue un pacto que pasó desapercibido, pero nosotros en nuestra historia, Nicaragua en su historia y para los que leemos la historia, decía José Coronel Urtecho que hemos siempre vivido al borde de la guerra civil. La independencia fue pacífica, pero toda nuestra vida independiente ha sido al borde de la guerra civil. Nosotros conocimos los pactos como el Cupiacumi, como el Pacto de los Generales, el Pacto del Espino Negro. Nosotros sabíamos que todos los pactos son sinónimo de retraso, son sinónimo de marginación, son sinónimo de obstáculo, son sinónimo de concentración, de poder político, militar, económico. Pero se tejían nuevos pactos, y unos pactos más peligrosos, los pactos en la oscuridad. El pacto Ortega-Pelas, el pacto Ortega-Iglesia, el pacto Ortega-Estados Unidos. Quizás son pactos Ortega-Israel, quizás son pactos que nosotros no los conocemos porque a simple vista nosotros no nos dedicamos al análisis de las relaciones políticas o internacionales, porque obviamente el conocimiento tampoco está democratizado y obviamente la ignorancia es un arma política precisamente para los de siempre, para los que siempre históricamente han jugado con nuestra historia. Ahora, yo vivo y vengo de una familia revolucionaria, de tal modo que es muy difícil poder abstraer a la persona o poder abstraer al sujeto hacia derivas muy conformistas, hacia el placer del confort. Obviamente nosotros desde el principio, desde mi época estudiantil, en la UPOLI misma, como estudiante de Derecho, fuimos personas que defendimos la universidad de cuando en otros tiempos, en los tiempos neoliberales, otras personas las querían quemar y que no la lograron quemar, como ahora sí la lograron saquear, quemar, destruir y que se volviera un cementerio al aire libre, que lo podemos ver y que va a cambiar para siempre la historia de esta universidad. La historia de la autonomía universitaria, pasar por esa universidad y ver aquellas escenas que en el 58 escribieron estudiantes que lograron la autonomía universitaria en base a lucha, arrancándosela de los brazos a Somoza, con un periodo que logró el 2% del presupuesto general del Estado para los universitarios, para lograr esa emancipación del conocimiento que durante mucho tiempo nosotros hemos venido buscando, nosotros los de abajo, a los que siempre le han negado el conocimiento. Resulta que el 18 de abril nosotros protestamos por la reforma de la seguridad social como se hace en cualquier parte del mundo donde una persona medianamente coherente, donde una persona medianamente responsable con la sociedad lo haría. Se le cercenaba directamente del 5% a las personas de la tercera edad, personas que ya tienen problemas de precariedad en su ingreso, personas que incluso no se les ha reconocido a los antiguos militantes y guerrilleros históricos del Frente Sandinista que estuvieron en la policía o en el ejército, no se les reconocieron hasta 10 o más años como años cotizados en su seguridad social. ¿Cómo entonces a esos militantes históricos les íbamos encima a quitar el 5% y a todas las otras personas que gozan de los salarios más bajos de toda Centroamérica, en un país y en una región donde la concentración del poder, según estudios,
de instituciones como WealthX en Singapur ha dicho que son los países donde las familias, pocas familias y la endogamia del poder tiene la mayor concentración de poder y riqueza. No podíamos seguir permitiendo eso, más aún después de un proceso revolucionario que todos suponíamos, incluso mi abuelo, mis padres, mi hermano, iba a terminar con esa situación. Pues nos dimos cuenta de una realidad abismal que nos confrontaba a cada momento. Así era el sentimiento que teníamos el 18 de abril en los portones de la UCA, todas aquellas personas que salimos a protestar pacíficamente. Cuando llegaron representantes de lo que antes se llamó la Juventud Sandinista, que llevó progreso de la mano de la campaña nacional de alfabetización, uno de los grandes gestos humanistas e históricos de la historia, no solamente de la educación en la región, sino de la educación en el mundo, comparado con procesos como los de Cabo Verde o procesos como los de Cuba en 1960 con la brigada Conrado Benítez. De tal modo que esas juventudes, antes llamadas sandinistas y hoy orteguistas, llegaron y nos apedrearon. Chuzos eléctricos, palos, bates, machetes, motorizados, todo ante la complacencia de la policía, ante la complacencia y la inactividad y la pusilanimidad de una policía que ya venía durante muchos años siendo consecuente con estas personas que agredían a las personas que demostraban su inconformidad con la regresión de derechos sociales que venía haciendo el gobierno de Ortega. No olvidemos, por eso desde el principio hablé de los pactos, no olvidemos el pacto alemán Ortega, con el que se restringió la libertad y la participación democrática, el pacto alemán Pelas, donde todas las políticas económicas del Estado, constitucionalizadas en el año 2014 bajo el modelo de alianza, diálogo y consenso, que incluso reformaron el Código Procesal Civil en materia de ejecución, en materia de ejecución hipotecaria, cuando ya el Código Civil había sido aprobado, sancionado y ratificado por la Asamblea Nacional, pero un grupo de asesores expertos de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua mandó a reimprimir por 10 artículos que ellos no lo consideraban así. Llegó tanta la desfachatez que hasta pedían una oficina, el COSEP, en la propia Asamblea para ellos legislar a través de esa tecnocracia todas las leyes que incumben al pueblo nicaragüense. Fuimos reprimidos, amanecimos en esa universidad, yo salí en la cajuela de un carro. La juventud orteguista rodeó la universidad. Posteriormente, al día siguiente, el día miércoles 18 de abril, miércoles 19 de abril, mis estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas son sacados de la universidad por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, un sindicato de estudiantes que fue cooptado a base de clientelismo y de regalías por el gobierno, que ya no representaba los intereses de la clase estudiantil, ya no representaba los intereses de esa búsqueda continua y progresiva de la autonomía universitaria, sino que representaba los intereses de un partido que había devenido y que había venido conteniendo elementos de carácter corporativista, como un corpus, iglesia, empresa, Estados Unidos, gobierno. Ya aquellos grupos de campesinos, a día de hoy, la medalla y el premio Bernardino Ochoa, un premio que iba a ser en los años 80 entregado a las personas que defendieran los derechos, hombres y mujeres de las personas y los trabajadores del campo, no se ha entregado nunca. Hay muchos elementos que han quedado incompletos en nuestra historia y que lo hemos podido observar a partir del 18 de abril y el 19 de abril. Ellos me llaman, fueron sacados, la juventud orteguista obviamente acechaba con la complacencia de la policía, pero nosotros sabíamos, nosotros, algunos, porque ya tenemos que hablar como nosotros, tenemos que volver al plural, a esa tercera persona del plural, porque precisamente es lo que se quiere dejar atrás. Nosotros sabíamos que el pueblo estaba con nosotros, por eso cuando se inició la resistencia en la UPOLI, todos los barrios orientales, heroicos barrios orientales, que enfrentaron a la dictadura, a una de las dictaduras más sangrientas de América, barrios como el Carlos Marx, el Laureano Mairena, la Rafael Herrera, el 8 de marzo, la Vía San Jacinto, la Vía Miguel Gutiérrez, Vía Progreso, Georgino Andrade, este último un alfabetizador que ahora lleva el nombre de uno de los barrios más empobrecidos de Managua. Todos esos barrios salieron a defender y a hacer un cordón humanitario y de resistencia civil y pacífica alrededor de la UPOLI. Nosotros sabíamos que la represión podía llegar y desde el primer momento que llegó la policía ese 19 de abril a la universidad, nosotros tuvimos los enfrentamientos. Nosotros, los que antes combatíamos las medidas neoliberales, estábamos en la primera línea de fuego. Cuando lanzaban las bombas
dirigidas a la Policía Nacional, fabricadas por empresas de la península, nosotros mirábamos esas luces, esos destellos, esos sonidos ensordecedores de la noche, esas balas que no las podíamos diferenciar si eran de AK o eran de goma, cuando cayó el primer muerto, justo a mi lado, Darwin Manuel Urbina Urbina, un trabajador de Walmart, camionero, diero, le dicen. Eso me dijo su mamá cuando yo escribí un artículo sobre él y que llegó hasta sus ojos y me escribió, y le tuve que contar todo este relato a ella, porque a ella le habían dicho la policía que su hijo iba pasando y que una bala perdida lo había asesinado, cuando es todo lo contrario, porque yo miré, porque él estaba con nosotros en el primer enfrentamiento, cuando solamente eran 4 o 5 personas que se ponían de frente a la policía. A él le pegaron un escopetazo en el cuello, cuando él se cubría con una lámina de zinc. Yo lo miré, yo lo cargué junto con Giancarlo López. A mí no me contaron nada y no me van a poder contar nada al respecto, porque soy un testigo directo de la masacre y el exterminio que ocurrió en la UPOLI. Nosotros lo cargamos bajo los disparos de la policía, éramos 4 personas que estábamos ahí. Desde el primer momento que llegó la policía, nosotros sabíamos que tenían órdenes de matar. Por eso nos replegamos en la universidad, porque todavía que seguíamos creyendo en eso que en el 58 se logró, que se llamaba la autonomía universitaria. Pensábamos que la policía no iba a entrar a la universidad a exterminar. Lo que no pensábamos eran que iban a poner francotiradores en los alrededores y que las balas sí no respetan la autonomía universitaria, ni el 58, ni León, ni el CUN. Las balas no respetan nada de eso, y eso es lo que hemos estado recibiendo. Es por eso que estamos aquí buscando, apelando a esa conciencia histórica también del pueblo vasco que ha tenido con Nicaragua, porque yo sé que la historia lastimosamente en este momento se está repitiendo, algo que nosotros no esperábamos ni habíamos vivido, quizás solo en las anécdotas y en los cuentos de nuestro abuelo, pero que hoy lo estamos viviendo en carne propia, como tal vez algunos de ustedes lo vivieron. Hoy son otras caras, son otros nombres, pero es la misma estructura, porque cuando nosotros salimos a las calles, salimos a cambiar la estructura, no a cambiar a un nombre, a un partido, una bandera. Fidel, me gustaría que nos hablases un poco de lo que es los poderes del Estado que están haciendo ahora mismo exclusivos del gobierno, y que por ello Nicaragua está siendo un Estado fallido al ser incapaz de garantizar los derechos humanos de su población. Todas las denuncias que están poniendo la población por todos los muertos, los asesinatos, los detenidos, que no se está haciendo nada. Me gustaría que un poco nos comentaras de esa situación. Bueno, en primer lugar, cabe decir que en 1987 en Nicaragua se hizo una constitución que respetara la garantía y las libertades individuales, ni siquiera las más progresistas, sino algo que nosotros y en todo el mundo existía. Lo que pasa es que esa constitución no la refrendó la población. Obviamente fue comprensible por el periodo de guerra que se vivía. No obstante, después de las reformas del año 95, se logró reconfigurar el Estado de tal modo que funcionara como todo aquello Estado de lo que se llamó el constitucionalismo social. Es decir, que no solamente garantizara las libertades individuales, sino también los derechos sociales. Lo que pasa es que los poderes del Estado, esa es la pantomima que se ha vivido, los poderes del Estado, mediante algoritmos y argucias legales, por legalismo, han sido partidizados en Nicaragua. Es decir, producto del pacto Alemán-Ortega, se dividieron los poderes del Estado en cuotas representativas. Es decir, mitad liberales, mitad sandinistas. Obviamente, al tratarse de ese tipo de representatividad que nace de pactos y de negociaciones en secreto, no podemos esperar que de esos pactos nazca una verdadera realización jurídica de lo que los ciudadanos nicaragüenses habían expresado en la Constitución de 1987, al elegir a los diputados constituyentes, pero no ratificando la Constitución. Lo que sucede es que este pacto originó que los poderes del Estado estuvieran al servicio del Ejecutivo. Un ejemplo de ellos puede ser la sentencia que ratificó y que
desconstitucionalizó la reelección presidencial, algo que históricamente nosotros pensábamos que ya no iba a ocurrir. Lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández en Honduras, siempre con la mayoría de los magistrados sandinistas y liberales de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente sucedió con los magistrados del Consejo Supremo Electoral y con la Asamblea Nacional, donde se ratificaron una serie de leyes donde si no existía el voto en plancha, como se conoce normalmente en la Asamblea Nacional, pues todos esos diputados que no votaran según las órdenes de la alianza electoral por la que habían sido elegidos, serían tratados como tránsfuga y posteriormente poder perder el curul, la curul parlamentaria. ¿Qué significa eso? Que ya no hay una representatividad popular, porque el único, y así lo dice la Constitución, a quien se debe un diputado es al poder originario, al poder soberano, al pueblo, y le está delegando esa parte proporcional de poder que ya las teorías clásicas rusonianas decían que se la representaba para poder hacer un poco más fácil y con mayor celeridad la cuestión parlamentaria, pues ellos ya lo habían partidizado de esa forma. Podrían ser muchas y son innumerables las argucias legales que se han utilizado para poder concentrar las decisiones y el decisionismo político y parlamentario y las políticas de orden doméstico en el partido y las políticas de orden económico en la patronal y las políticas de orden internacional en Estados Unidos. Podríamos ver que en la última votación contra la sanción en Venezuela, Nicaragua se abstuvo precisamente por una negociación interna que hubo, porque Almagro, una de las condiciones que solicita para poder intermediar en este hecho es que Nicaragua se abstenga de las negociaciones y las votaciones que se hagan a lo interno de la OEA respecto de Venezuela. Y las políticas de orden religioso, pues obviamente siempre dentro del seno de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Según el último, bueno, el primer informe de la CIDH, en la que se hablaba de un claro genocidio, por decirlo así, me gustaría que nos hablaras un poco de esa violación de lesa humanidad que se habla en los medios de comunicación. Pues recordarles a las personas que están al fondo de que tienen sillas aquí adelante para sentarse. Jessica, yo hacía mención a Fidel sobre el delito de lesa humanidad que se habla en el primer informe de la CIDH. Sí, bueno, agradecerles nuevamente por tomar un poco de su tiempo y escuchar sobre lo que pasa en Nicaragua. Antes de retomar ese tema, quisiera como hacer una pequeña línea de tiempo, porque el 18 de abril que yo estuve en Camino de Oriente, jamás me imaginé que los niveles de violencia iban a escalar a lo que está hoy en día. Hace una hora, exactamente, la ANPDH, una organización de derechos humanos en Nicaragua, realizó la última actualización de todos los crímenes cometidos y violaciones a los derechos humanos que también ha constatado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que hace menos de 10 días se contabilizaban los asesinatos de 215 personas bajo un mismo patrón, muertes por armas de fuego, utilizadas principalmente por la Policía Nacional y el Ejército, que han sido otorgados a grupos parapoliciales que acechan las calles de Nicaragua. Hoy, hace una hora, la ANPDH contabiliza 285 personas asesinadas. Quiero recalcar esto, porque esta es una muestra más del genocidio cometido por el gobierno. Porque estando yo el 18 de abril, igual que a Fidel, a mí nadie me lo contó, tuve que correr de los grupos parapoliciales para que no me dieran un tubazo. Tuve que tirarme un cauce para poder sobrevivir. Tuve que ver
a la gente tirarse del puente desnivel de Camino de Oriente para correr de la policía misma. El día 20 de abril que me sumé nuevamente a las manifestaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería, me tocó ver cómo muchos jóvenes salían heridos con balas en sus pies. Cómo muchos jóvenes, la única arma que nosotros teníamos para defendernos eran piedras. Y sin embargo la policía se ha justificado con declaraciones que ha hecho frente al gobierno y frente a Francisco Díaz como director general de la Policía Nacional, diciendo que ellos nunca han tirado ninguna bala. Cuando el día que la Universidad Nacional Agraria inicia las protestas, 9 jóvenes pierden su ojo por disparos de balas de goma. Pero el día 20 de abril constato, y a mí nadie me va a decir, que eran balas de plomo las que nos tiraban. Tuve que correr entre los pasillos para poder sobrevivir. Y así como muchos jóvenes que estábamos ahí, sobrevivimos. Pero ese día asesinan brutalmente a uno de mis compañeros y amigos, Moroni Jacob López, de 22 años, estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional, de un disparo certero en el pecho. Y es tanto el cinismo de estas instituciones de gobierno que a su misma familia le han hecho firmar un documento para poder entregar el cuerpo de su hijo, donde dice, que la familia no puede tomar ningún acto de represalia contra ninguna institución del gobierno. Y es así que estando a la vela de mi amigo, estos grupos parapoliciales llegan a intimidar la vela para poder arrebatarles el cuerpo. Y es así aún más los niveles de violencia y de represión de estas instituciones, que para poderle entregar el acta de institución, y no solo a la familia de mi amigo, sino a todas las familias de los asesinatos por el gobierno Ortega Murillo, les han dicho que tienen que declarar que han sido por muertes naturales. La misma vicepresidenta de la República de Nicaragua ha dicho que nosotros nos hemos inventado los muertos. Señores, mi amigo no estuvo en un cuento de hadas durante 20 años, ni su mamá se estuvo inventando la vida de un hijo para poder hacer un golpe de Estado a Nicaragua. Tuve que ver cómo las ambulancias no las dejaban entrar estos grupos paramilitares y la Policía Nacional misma a la Universidad Nacional de Ingeniería para poder sacar a todos los heridos. Porque el gobierno dio la orden al Ministerio de Salud junto con la señora Sonia Castro para que no se atendiera a ningún herido. Y es ahí donde muere el primer inocente, el niño Álvaro Conrado, de 15 años de edad, donde es trasladado a 2 hospitales públicos y se le niega la atención. Y así como ese niño, muchos de los nicaragüenses en otros departamentos, porque esto hay que recalcarlo, esto se ha hecho un efecto cadena. En Nicaragua se ha olvidado la centralización que ha habido por más de 11 años, el managüismo que nos ha cocinado a todos los nicaragüenses. El cansancio de toda la población se ha visto en la lucha popular desde los barrios, desde las bases que históricamente han sido sandinistas como Masaya, León y Estelí, que han sido los más masacrados en las últimas semanas, donde se han registrado. De hecho, las mismas personas han documentado que le han tirado algún tipo de veneno. Entonces, el nivel de crímenes de lesa humanidad que ha negado rotundamente el gobierno cuando la Comisión Interamericana brinda su informe es una desfachatez total. Ahorita mismo en Nicaragua ha instalado un estado de terror, un estado de toque de queda de facto, hecho por la misma población para poder salvaguardar nuestra vida. Ahorita mismo en Nicaragua, el día a día es poder sobrevivir y proteger a tu familia. Según el informe de estas organizaciones nicaragüenses y a nivel internacional, la mayoría de los asesinados son jóvenes cuando inician las protestas. Pero ahora hay que ver que los niveles de violencia han escalado a tal punto que una de las masacres más dolorosas para todos los nicaragüenses se da ahorita el 16 de junio con la quema de una casa en el barrio Carlos Marx, uno de los barrios orientales, donde estaba una familia de 6 personas que no quiso prestar su casa, que tenía 3 pisos, para que se ubicaran francotiradores. Uno de los familiares en días anteriores había documentado el abuso de las fuerzas policiales y parapoliciales que atacaban a los alrededores del barrio y lo ha publicado en redes sociales. Como represalia de no querer poner a estas personas y como represalia por haber publicado una vez más los actos de violencia ejercidos por el gobierno mismo, le pegaron fuego a la casa, estando las personas ahí,
asesinaron a 4 adultos y 2 niños. Un niño de 2 meses y una niña de 1 año. Es así tal la hazaña que ya no están respetando si sos joven, si sos mujer, si sos adulto o si sos niño. Ahorita los nicaragüenses no tenemos en quién confiar. La institucionalidad está perdida desde el hecho que no hay garantía para la atención hospitalaria, no hay garantía para que nosotros podamos poner una denuncia, no hay garantía en quien podamos apelar. La única manera que los nicaragüenses hemos resistido y estamos hasta la fecha con más de 60 días de toda esta ola de represión es la misma solidaridad. Las barricadas se mantienen por la solidaridad no solo de los nicaragüenses que están allá, sino de los nicaragüenses que están aquí mismo, que están en diferentes países a niveles de Europa, a nivel de Latinoamérica. Preocuparse por la comida que está haciendo falta, preocuparse por las medicinas, las mismas personas que desde sus conocimientos y vocaciones están prestando sus servicios gratuitamente, médico, abogado, porque quien nos debería de garantizar todos esos recursos que por derecho y constitucionalidad nos pertenecen, no le están dando. Y simplemente han puesto sobre su agenda temas económicos, temas religiosos. Y lo que a mí más me molesta es que en uno de los diálogos hayan pedido quitar la barricada. ¿Cómo vas a instalar en un diálogo donde se esté exigiendo justicia, cese a la represión y democracia y que vos te instales y pensé en levantemos la barricada? Por favor, ahorita la ciudadanía misma es la única garantía que tenemos. Las barricadas para poder resguardarnos y que estos grupos parapoliciales no sigan asesinando y que no sigan entrando en compañía de la Policía Nacional. Ahora, con lo de la Comisión Interamericana, eso es un acto bien importante y para mí es un triunfo de la ciudadanía misma nicaragüense, porque es por la presión desde las calles, desde las redes sociales que el gobierno accede a dar la invitación a la comisión, porque antes de que llegue al país, la comisión emite 2 comunicados hacia el gobierno queriendo ingresar al país. Estos obviamente son negados, pero es ahí donde inicia la presión de la ciudadanía y logra entrar. Cuando llega la Comisión Interamericana, hasta esa fecha, 17 al 21 de mayo, se registran alrededor de 75 asesinatos, 800 heridos, más de 400 aprehensiones ilegales. Es tanto la violencia instalada por el gobierno mismo que estando la Comisión Interamericana y en uno de los diálogos se pacta una tregua donde ellos mismos reconocen el uso de las fuerzas parapoliciales al decir que van a resguardar a la policía misma y a estos grupos, a sus cuarteles, ellos reconocen el uso de estos grupos para violentar toda movilización que se está haciendo en el país. No han pasado ni 24 horas que está la comisión ahí y que se ejerce esta tregua cuando la policía misma ataca a una de las universidades nuevamente. Y la comisión registra una vez más la violación a los derechos humanos y a la tregua. Entonces, institucionalidad ahorita no hay. Se ha solicitado dentro de las recomendaciones que brinda la comisión la instalación de un grupo multidisciplinario de organizaciones internacionales que investigue, verifique y que de una u otra manera se busque sancionar a los responsables de toda esta masacre y ola de violencia instalada desde abril en nuestro país. ¿Por qué es tan importante que los organismos internacionales se interesen por la situación de Nicaragua? Porque ahorita mismo Nicaragua, como lo decía, no hay ninguna organización en la que podamos confiar. Y de una u otra manera, apelando a la defensa de los derechos humanos, abocamos a las organizaciones que trabajan estos temas. Ahorita, voltear a ver hacia Nicaragua es urgente. Es urgente porque Nicaragua prácticamente está solo y con toda esa campaña mediática y de criminalización es más difícil que la información pase las fronteras mismas de nuestro país. El hecho que organizaciones internacionales puedan investigar y documentar permite en este caso que empecemos procesos democráticos y transparentes, permite que de una u otra manera se sancionen a los responsables, ya lo decía,
con, no sé, cartas que de una u otra manera el país y el gobierno mismo está suscrito. Porque si nos ponemos a esperar una respuesta por parte del gobierno, así como la propuesta que ha hecho la OEA, que vayamos a elecciones en marzo de mayo de 2019, si hasta la fecha hay casi 300 asesinados, imagínese cómo va a ser la masacre y la represión de aquí a marzo. O sea que van a exterminar un pueblo nicaragüense solo por tener una voz crítica. Muchas gracias, Jessica. A continuación haremos una ronda de preguntas, pidiéndoles de antemano que sean un poco breves en sus preguntas o en sus dudas. Podemos empezar, si hay alguno. No hay preguntas. Es un tema. Vale, perfecto. Galdera, dos preguntas. Una, ¿qué papel o qué función cumple la mujer de Ortega? No me acuerdo cómo se llama. Y otra pregunta, ¿cuál es el papel de Venezuela, vamos, del gobierno de Venezuela, al respecto? Bueno, con respecto a la señora vicepresidenta inconstitucionalmente, Rosario Murillo, es bien importante enfatizar que ella de una u otra manera ha sido la que ha gobernado Nicaragua durante los últimos años. Desde el hecho de que cuando se instaura cualquier diálogo a nivel de gobierno, porque hay que también dejar en claro que no se ha establecido ningún diálogo con bases populares o cualquier otro sector que no sean las mismas instituciones que ellos manejan, ella quien los preside. Que también que cualquier comunicado que se ve emitir a nivel nacional e internacional, es ella quien los preside. De una u otra manera, toda la campaña para que Daniel Ortega llegara al poder fue creada, fue impulsada por ella misma. Rosario Murillo se ha caracterizado por ser una mujer inteligente y que sabe llevar en este caso cualquier plan que lo lleve al poder. Se ha visto desde los símbolos que ha instalado en las mismas calles de Managua, como los conocemos popularmente en Nicaragua, Chayo Palo, pero que son conocidos como los árboles de la vida, que ha querido instaurarse ella misma en el poder, desde los colores que les ha regalado al Estado, como el rosado chicha, desde sus discursos religiosos que también de una u otra manera ha manipulado, desde querer ejercer una dinastía con su familia, pasando por su esposo, ella como vicepresidenta, porque la Constitución de Nicaragua dice que ningún familiar de la persona que esté ejerciendo la presidencia puede optar a ningún cargo público, y sin embargo sus hijos también son funcionarios públicos, que cuando hay actos internacionales, los hijos van de representantes, cuando hay personas que ya están vinculadas a esos cargos. Entonces, de una u otra manera, esta es una dinastía creada por ella, desde sus discursos, desde la lógica política solidaria de amor y paz, que en su discurso todos los días a las 12 del mediodía en Nicaragua se escuchan, han sido co-creados por ella. Pero que de una u otra manera, todo ese discurso que llevó a un hartazgo a la población nicaragüense, es el mayor rechazo que se ve en las calles, desde que se empezaron a votar estos símbolos en rechazo a ella misma, desde que sus discursos ya no tienen ninguna consecuencia bajo la ciudadanía nicaragüense, desde que su voz no tiene ningún poder y se vio representada en la primera mesa de diálogo donde ella ha tomado la palabra. Y se ha notado, y las mismas personas que han estado ahí han documentado el rechazo total hacia esta persona. Entonces, Rosario Murillo no pinta nada. Ella se ha querido poner,
pero hasta el momento no vamos a dejar que siga ahí. Hola, buenas. Respecto de la pregunta de Venezuela, voy a hacerle una pequeña reseña de cómo las relaciones venezolanas y nicaragüenses tienen influencia en esta insurrección cívica. A partir del año 99, el gobierno de Hugo Chávez inicia un proyecto de integración latinoamericana que se llama el ALBA, a través del cual y una sección que se llama ALBA Petróleo funda, crea una empresa que se llama Albaniza, de capital nicaragüense y de capital venezolano, que estaría presidida en diferentes ocasiones por Rafael Ramírez y también por el hermano de Hugo Chávez y por la contraparte nicaragüense, por Francisco López, que a la vez es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, accionista a través de testaferros de la Distribuidora Nacional de Petróleo y también vicepresidente de Albaniza. Es un entramado corporativo que sirve en un primer momento para transferir alrededor de 3.500 millones de dólares a los fondos nicaragüenses, pero que se han administrado no a través del presupuesto general de la República, como cualquier cooperante sabe que si se envía una partida presupuestaria de un gobierno extranjero, en este caso sería una empresa estatal como PDVSA, pues tendría que ser administrada a través del Estado, sino que se administra a través de un entramado corporativo, lo que significa que Nicaragua está endeudada con alrededor de 3.500 millones de dólares con Venezuela, el cual se habían prestado con un interés del 2%, para invertirlo socialmente, y la mitad de los pagos se harían por contraprestaciones no dinerarias, es decir, a través del envío de azúcar, a través del envío de reses o a través del envío de una mercancía que permitiera al gobierno de Venezuela hacer frente al bloqueo económico que tenía en materia alimentaria principalmente. Resulta que, llegado a este conflicto, Venezuela tiene un interés primordial por el hecho de que se encuentra en una lucha diplomática en la OEA y necesita obligatoriamente el voto de algunos países pequeños, entre ellos los de las Antillas Menores y el de Nicaragua, para poder hacer frente a ese frente diplomático. Pero resulta que ese dinero que había enviado el gobierno de Venezuela y que ha sido muy criticado a lo interno del gobierno de Venezuela, fue utilizado para poder, de forma irresponsable, para poder demostrar el poderío y la bonanza que Nicaragua tuvo durante algún momento, demostrarla a través de la instalación, por ejemplo, de Árboles de la Vida, cuyo precio oscila entre los 25.000 y los 35.000 dólares cada uno, que salían de los fondos del erario público y del oscurantismo financiero que existía en Nicaragua respecto de ese dinero, que también sirvió para la financiación de partidos políticos. En Nicaragua no existe una ley de financiación de partidos políticos separada de la ley electoral. Es decir, que en Nicaragua, perfectamente, según el entramado jurídico que nosotros tenemos, el narcotráfico podría lavar dinero o el tráfico de armas podría integrar dinero en las elecciones municipales, nacionales. ¿Qué significa esto? De que no existe un control, porque también la Contraloría General de la República está cooptada por miembros del pacto famoso Alemán-Ortega, entre los que figura la hija de Arnoldo Alemán, y no se puede hacer un verdadero tribunal de cuentas que pueda rendir cuentas del dinero que precisamente entró a través de Venezuela. Ahora, el problema geoeconómico se vuelve un problema más grande, porque Nicaragua se encuentra ante un nuevo gobierno o unos nuevos poderes que podrían desconocer, mediante procesos de declaración de deuda odiosa o de deuda ilegítima que han tenido experiencia en otros países sudamericanos, como por ejemplo Ecuador, en una deuda de 3.500 millones, lo que supone un golpe económico hacia Venezuela. ¿Qué sucede? A veces podríamos decir, porque 3.500 millones puede representar casi dos veces el presupuesto general del Estado de Nicaragua. Ahora, la cuestión de Venezuela es que se logra crear un entramado de empresas que pertenecen a la familia presidencial y sirven para comprar medios de comunicación. Es decir, el proyecto originario a través del cual se hace esa transferencia multimillonaria no se cumple, porque los planes que se tenían, como el de construir una refinería para dotar de independencia energética a Nicaragua, que no termina siendo, se utilizan para planes más asistenciales, es decir, planes con fines electorales que buscaban cómo regalar instrumentos para la construcción del hogar o animales para la cría en la zona más empobrecida del campo de Nicaragua, y no se cambia la estructura económica y la estructura
de concentración de la riqueza con la que el pretendido proyecto de ALBA quería cambiar la realidad de los estados caribeños a través de la subsede de Albaniza y ALBA Petróleo. En ese sentido, ese desvío de fondos se utiliza para una concentración, mayor concentración de poder que le permita al partido de gobierno poder negociar en igualdad de condiciones con los poderes económicos tradicionales de Nicaragua, de la oligarquía tradicional, de los apellidos Chamorro, Lacayo, Zamora, Terán, Pela y demás, y Baltodano. Entonces, esa es la influencia o la relación que puede existir de la relación geopolítica también, porque hay una correspondencia ideológica de socialismo entre dos países. Obviamente las realidades son distintas y no vamos a entrar a valorarlas por el momento. ¿Otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo quisiera preguntar sobre, estamos hablando, bueno, soy nicaragüense, resido en Irún, pero también, bueno, estoy un poco informada sobre la situación, cómo se ha llevado, por qué ha venido, pero también no hay que olvidar que antes del 18 de abril, desde hace un tiempo, con el famoso canal, se ha venido el levantamiento de campesinos y que se ha sumado también a esta lucha cívica. Yo creo que el movimiento campesino en Nicaragua tiene un lugar importante que está siendo representado en la mesa del diálogo, porque se han llevado a cabo actos arbitrarios de parte del gobierno, como querer quitar tierras para hacer llevar a cabo este canal. El canal que se ha vendido, que la construcción a una empresa que hasta el día de hoy no da señales de vida, no se sabe quién es. O sea, se sabe que es un chino, pero una empresa que no se sabe a ciencia cierta si existe o no. Pues eso hay que valorarlo también, que los campesinos tienen un papel muy importante. Y yo quisiera saber en concreto, porque se ha tocado lo de Venezuela, es hasta qué punto se ha llegado con la demanda que interpuso Maduro en contra del gobierno de Nicaragua por esta deuda. Porque se ha hecho una demanda y no se sabe si va a avanzar o... Porque al final somos nosotros los nicaragüenses los que vamos a pagar la deuda. Toda la deuda de todo lo que se está generando en este momento somos nosotros los que lo pagaremos de una manera u otra. Vale. Lastimosamente no le podré responder el porque desconozco o conozco, pero creo que nos encauzaremos por la cuestión de la participación de los campesinos. Antes que entrar, hay que hacer un poco de pedagogía y de historia política, ¿no? Antes de llegar a este 18 de abril, semana antes, se cambió o se modificó la ley del salario mínimo. Es una ley que es muy importante para entender el descontento popular que ha habido principalmente dentro del sector campesino en esta insurrección cívica. Tienen que saber que en Nicaragua los salarios mínimos no son interprofesionales, como pueden ser aquí, sino que están divididos en gremios, en actividad económica. El salario campesino nicaragüense ronda el 100 euros al mes. ¿Qué quiere decir? Que tiene una diferencia casi de hasta un 100% respecto de otros salarios como puede ser el de los sectores financieros. En pocas palabras, una persona que trabaja en un banco no gana lo mismo que una persona que trabaja en el campo. Cuando los bienes y servicios en el sector del campo son, por ende y naturalmente, más caros que los que puede obtener una persona que trabaja en el centro urbano. Esto se fue sumando a una cuestión y a una pretensión incumplida de la revolución. Me acuerdo de una frase que decía, no somos aves para vivir del viento, ni somos peces para vivir del agua, somos campesinos que queremos tierra para vivir. Entonces, en ese sentido, presupuestariamente, el fondo que el Estado destinaba para la adquisición de tierra de mujeres campesinas, pues era pírrico en comparación, por ejemplo, al que destinaba para una radio, Radio Nicaragua, por ejemplo, que hacía culto a la personalidad las 24 horas del día. Otra razón es la del canal interoceánico. Tradicionalmente, históricamente, Nicaragua ha tenido una palabra que es muy determinante de su naturaleza y de su entidad nacional, que es la palabra soberanía.
No hay que olvidar que la soberanía desde tiempo de la independencia y con mucha mayor razón con Sandino, pues es lo que le da vida a una especie de rebeldía histórica de campesinos, de trabajadores del campo, de trabajadores de las minas, que hacen que Nicaragua se posicione con una naturaleza eminentemente y una filosofía eminentemente antiimperialista. ¿Qué sucede cuando viene Wang Jing y el canal de Nicaragua a querer entrar sin consultarle a través de los medios de consulta popular hechos en la ley electoral que existen pero que nunca se ha celebrado? Nunca se ha celebrado un plebiscito en Nicaragua, nunca se ha celebrado un referéndum en Nicaragua. En ese sentido, hay un sector, los trabajadores del campo que eran afectados por la zona canalera, que se levantan en contra de ese proyecto, no solamente porque tengan un ideario histórico antiimperialista, sino también porque tienen una afectación real de las tierras que le van a ser expropiadas a todos los campesinos a través de esa zona canalera. Y ya no digamos la horrenda política de empleo que manipuló el gobierno meses antes, semanas antes de esta insurrección respecto de los salarios mínimos. Nosotros defendimos que el salario mínimo de un campesino fuera equiparado. Es más, todos los salarios mínimos tenían que ser equiparados, porque nosotros reconocemos que 4 de cada 10 personas que viven en Nicaragua trabajan directamente en el campo. Casi la mitad de las personas trabajan en el campo. Ahora, la mitad de la población viviendo con esos salarios precarios, obviamente no íbamos a tener un desarrollo como el que muchos nosotros esperamos. Y eso es lo que ha procurado que el movimiento campesino esté trabajando de cara a esta insurrección, bloqueando las carreteras, porque también el ejército en su momento había destinado políticas represivas en contra del campo, y que lastimosamente por el clasismo que en muchas sociedades subsiste y por el menosprecio que hay personas que le tienen a la vida de las personas que viven en el campo y por la falta de atención mediática, pues lo habíamos pasado olvidado, aunque hay personas que sí han estado incidiendo en ese tema, pero que el Estado mismo se había encargado de censurar. Hola, voy a hacer un par de preguntas. La primera. Las personas que tengan preguntas tienen que levantar la mano para yo saber. El que tiene el micrófono que ya está. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, sí, adelante. Bueno, la primera pregunta sería si podéis explicar un poco el posicionamiento de los medios de comunicación y cómo entre los medios de comunicación se está librando una batalla por el relato a la hora de informar sobre lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, no cabe duda que la oposición al régimen es multitudinaria, y en esa multitud que es transversal está la fortaleza de la oposición, pero también puede estar una cierta debilidad si no se gestiona bien la unidad y las diferencias. Y ahora mismo hay un debate en el seno de la oposición que es si seguir por la vía de exigir la renuncia inmediata ya de Ortega Murillo o si optar por una negociación para elecciones en 2019. Entonces ahí se ve que ya hay actores que están trabajando en una o en otra dirección. Por ejemplo, para el tema de elecciones parece que la Iglesia, la OEA, Estados Unidos son muy favorables, digamos, a esa vía, ¿no? Pero me gustaría que explicarais un poquito cuáles son las razones que pueden estar detrás de las dos posiciones, la que dice elecciones y la que dice no, renuncia ya. Gracias. Con respecto a los medios de comunicación, creo que Fidel ya daba una de las pautas más importantes, cómo fueron adquiridos, en este caso los medios oficialistas que tienen ahora en el poder la familia Ortega Murillo. En Nicaragua, el 90% de los medios de comunicación pertenecen a los hijos de esta pareja. Es bien como interesante hablar de medios de comunicación en Nicaragua, porque no hay un discurso crítico, no hay una investigación real. Si analizamos desde años anteriores, han venido tratando de posicionar un discurso político bastante, así como los discursos que hace la señora esta todos los mediodías, bastante romántico. Sin embargo,
evidenciar la falta de investigación y de periodismo profesional en todos estos medios de comunicación cuando inician contracampañas de criminalización principalmente a la ciudadanía que ahora mismo se está movilizando, desde que son programas que incitan a la violencia, que denigran a la mujer, que de una u otra manera no fomentan ningún pensamiento crítico en la población, o que ahora mismo ponen todos los mismos medios de comunicación oficialista el mismo titular. Entonces, ahí te das cuenta de la manipulación instalada en todos esos medios de comunicación, porque si uno saca una nota periodística, el otro canal o medio de prensa no se toma ni la molestia de cambiar el titular y simplemente replica esta nota. Aseverar también que muchas de las personas que están ejerciendo de voceros de estos medios de comunicación, uno, están ahí porque están de acuerdo a la ideología y seguir en este caso todas las acciones que ha instalado el gobierno, no desde ahorita, sino a lo largo de los 11 años, pero sí recalcar que muchas de las personas que están ahí están siendo amenazadas y están siendo obligadas para seguir circulando este tipo de campaña mediática que te lleve uno al odio y a la criminalización misma de las protestas que son legítimas en la ciudadanía. Ahora, hay que aseverar también que hay medios independientes que de una u otra manera han venido creciendo en los últimos 2 meses porque son los que han llevado la realidad del pueblo nicaragüense y de lo que está pasando, que son respaldados por este caso las investigaciones que ya los mencionaba como la Comisión Interamericana, Amnistía Internacional, medios independientes que no solo ahora son críticos, sino que vienen investigando todas estas acciones que han venido reprimiendo a la población desde los campesinos, desde los movimientos feministas, desde las organizaciones como clases trabajadoras, sindicatos que en algún momento exigieron agua y que lo único que les recetaron fueron cárcel. Estas personas documentaron y de una u otra manera también han querido, los han censurado, no han querido, los censuraron, eso también fue documentado. Muchos de los canales fueron sacados del aire. Ahorita, cuando inician las protestas de abril, muchos de los periodistas que han hecho notas muy críticas y muy veraces con respecto a la ola de violencia y violaciones a los derechos humanos han sido también asediados, perseguidos y golpeados. Hace una semana, una de las periodistas de 100% Noticias, uno de los canales y medios independientes que está dando seguimiento a la noticia, la acercaron en una de las calles de Managua, le apuntaron con un arma porque ella se ha enfrentado a uno de los diputados que está presente en la mesa de diálogo y cuando a ella la confrontan en la calle estos grupos paramilitares, la respuesta por estos grupos es directa. Te has metido con el gobierno y entonces ahí te la vas a dar de huevoncita. Popularmente así hablamos en Nicaragua. Entonces, ahí hay una respuesta y evidencia que libertad de prensa, ahorita mismo en Nicaragua no hay, pero el pueblo y estos medios independientes la están intentando hacer. Quería contestarle rápidamente a la pregunta sobre la oposición y sobre el proyecto de salida inmediata o salida dentro de 9 meses. Obviamente las circunstancias del pueblo de Nicaragua son graves. Hay una crisis humanitaria donde no hay alimentación, no hay medicina, las calles están bloqueadas y hay una represión en aumento que casi llega a 300 fallecidos, más de 1.500 heridos. Por lo tanto, no se puede vislumbrar dentro del horizonte político que una persona medianamente conocedora de la realidad que vive en Nicaragua pretender decir que dentro de 9 meses puede haber una salida democrática con una trazabilidad y una perdurabilidad mayor que la que actualmente tenemos, cuando realmente no están funcionando ni los organismos de seguridad ni las instituciones. Por lo tanto, la opción que el pueblo de Nicaragua tiene hasta el momento, y hay una gran parte del sector de la población que lo está manifestando, es la salida inmediata, porque están reconociendo que si sigue Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, la posibilidad de unas elecciones a 9 meses libres, transparentes y sin coacción son prácticamente inexistentes. En ese sentido, la Alianza Cívica y los organismos y los poderes fácticos que existen en Nicaragua y en la región centroamericana, como puede ser la patronal,
como puede ser la OEA y el mismo gobierno, están apostando a lo que se le conoce normalmente como un aterrizaje suave, es decir, que se deje el poder dentro de 9 meses, pero cuando aún no se han cumplido ni siquiera las garantías preacuerdo, es decir, el cese de la represión. En este sentido, la opción de la salida inmediata es la que viene manejando gran parte de la articulación de movimientos sociales, que son los liderazgos que están defendiendo la barricada, las universidades y las ciudades, para poder evitar que siga una represión que degenere en un genocidio prolongado o en mayores crímenes de lesa humanidad que lo que ya hemos visto. Porque lo que ya hemos visto, mucha gente y muchas personas que lo han vivido en carne propia, ya consideramos que es suficiente como para darle al tiempo que nos sorprenda con algo nuevo. De tal modo que los 9 meses no son una opción viable para Nicaragua, son una opción viable para los grupos y los poderes fácticos que pretenden en 9 meses construir un partido, construir un liderazgo para poder reconstituir el país, cuando la población entera lo que menos quiere saber ahorita es de salir a votar o de salir a construir un partido, porque las necesidades de sobrevivencia son primarias, son evidentes y son necesarias. Le pasamos el micrófono al caballero de azul, por favor. Sí. Aquí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, yo quería comentar que, bueno, fui un cooperante del 83, que viajé a Nicaragua con muchos y muchos otros compañeros. Habían pasado 4 años desde el 79, desde que las tropas sandinistas entraron en Managua. Y la pregunta que quiero haceros es la siguiente, si la podéis responder vosotros y vosotras, o si no, de compañeros y compañeras de mi edad, que en su día estuvieron y que igual pueden pues, aclararla, ¿no? Por una parte sería, desde aquella entrada de los sandinistas había 3 corrientes. Los terceristas son de Nadine Ortega Saavedra. Entonces, la pregunta es, si las otras 2 corrientes al día de hoy, aunque puedan estar muertos, pero puede haber gente que eran de esas corrientes, ¿qué papel están jugando hoy en la Nicaragua que está pasando? La otra pregunta que quiero trasladar también, el papel de la Iglesia, porque anteriormente Orlando Bravo era el que montó la bronca a los sandinistas, muy, muy bronca, ya falleció hace cosa de 2 semanas o 3 semanas, pero ¿qué papel hoy está jugando la Iglesia? Y la tercera sería, ¿qué podemos hacer para que le llegue la protesta al gobierno, bien sea en la Embajada de Madrid? No sé de qué forma podamos hacer todas y todos que les llegue esta protesta para que Daniel Ortega y su gobierno corrupto se salgan fuera del gobierno y del país. En primer lugar, el tema de las tendencias dentro del Frente Sandinista fue una cuestión estratégica que ellos utilizaron para derrocar a Somoza. Posteriormente, en el año 94, se da una decisión dentro del Frente Sandinista, que es donde surge el MRS, y durante todo el tiempo, durante décadas, se han ido desgranando y desprendiendo de la línea oficial del Frente Sandinista y del discurso oficial del Frente Sandinista muchas personas que participaron en su momento. Sin embargo, hay que recordar que más del 60% de la población es población joven, es decir, personas que no vivieron la revolución y que por lo tanto estas personas están organizando y actuando de una forma de la que no tienen referente. Sin embargo, eso hay que mencionarlo, ha habido declaraciones de asociaciones y de movimientos de militantes históricos de todas las tendencias que apoyan al pueblo de Nicaragua en tanto que son ellos mismos víctimas de este sistema, por ejemplo, como lo había mencionado anteriormente, de una pensión de vejez y de haber participado como lisiados de guerra o como retirados del ejército, que no le ha llegado y que el mismo Daniel Ortega, año con año, los 19 de julio, dice que es una deuda pendiente del Estado de Nicaragua con estas personas que participaron en ese momento en las diferentes tendencias. Obviamente, los nombres de las personas que participaron en la tendencia del GPP o en la tendencia proletaria y la tercerista, hoy tienen un peso político histórico,
de conocimiento y de consejo. Sin embargo, esa militancia no está representada en la barricada a día de hoy porque mayormente son población joven que está resistiendo por razones de la edad y que no tienen en su memoria ese antecedente inmediato que pudo ser la de las tendencias que dieron origen al Frente Sandinista. Por otro lado, la presión que nosotros podemos hacer desde cada sitio es de saber, en primer lugar, que esto no se trata de un alzamiento y una rebeldía contra el sandinismo, porque el sandinismo es un elemento y un patrón cultural que está en toda Nicaragua y que está en la música, en la cultura, en las artes plásticas, en la poesía, en la literatura, sino es contra Ortega y Murillo, que representan las personas que se han apropiado no solamente del erario público, sino también de los elementos enriquecedores que tiene la cultura nacional, incluida la revolución, pero incluido también otros elementos que no tienen nada que ver con la revolución, para poder emerger y para poder construir una identidad y lo que se conoce en filosofía como un lenguaje totalitario, es decir, nosotros somos cristianos, socialistas y solidarios. Es decir, ¿quién está fuera de eso en una sociedad? Casi nadie. Sin embargo, la coherencia con la que esto se debe practicar es diferente. Porque a la misma iglesia, y esto enlazándolo con la pregunta del papel de la iglesia, cuando el gobierno se da cuenta que hay un 80% de la población en insurrección y rebelión cívica y sin armas, son ellos mismos los que invitan a la conferencia episcopal para que sirva de mediadora y de intercesora en los diálogos que va a haber en el país para poder solucionar este problema. No fue la sociedad civil, no fueron los movimientos sociales, no fueron los partidos políticos, ni la empresa privada, fue el gobierno, porque suponía que tenía una confianza acumulada, porque no hay que olvidar que el gobierno hasta el 18 de abril mantenía unos lazos de comunicación y de actuación política con la patronal, con Estados Unidos y con la iglesia, que son tres de los más importantes poderes políticos y económicos y religiosos e ideológicos que existen en la región centroamericana, muy fluidos, lazos muy fluidos. En ese sentido, llamar a la iglesia para que fuese la intercesora es algo que la mayor parte de la población no lo observó con malos ojos. Sin embargo, cuando es el mismo delegado, Denis Moncada Colindra, el mismo delegado del gobierno, que le dice a la Iglesia Católica que el plan que ellos tienen es de golpismo, entonces en ese momento el gobierno que había invitado por la confianza que tenían, le llama golpista a esa institución que es la Conferencia Episcopal, porque había planteado una agenda de justicia y democratización, una agenda que diera resultado para poder aniquilar de raíz los problemas que nosotros llevábamos acarreando durante muchos años. Pero como esa agenda no le gustó al gobierno, entonces la iglesia se hace a un lado. Sigue como intercesora, pero ya la vinculación que tenía la Iglesia Católica con el gobierno ya no sigue. Sin embargo, esa agenda es eminentemente de justicia y democratización. Eso implica reforma de la ley electoral, reforma de la constitución, elecciones anticipadas, renuncia y una serie de factores que obviamente la iglesia solo como mediadora lo puso sobre la mesa. No quiere decir que ella lo esté impulsando. La otra persona. Dar respuesta también a qué podemos hacer desde acá. Yo creo que ya las acciones las han iniciado una comunidad que tiene el corazón allá y tiene una vida aquí. Los nicaragüenses han empezado a articularse desde diferentes espacios. Esto ha sido, yo creo que es bien importante resaltarlo, algo tan orgánico y en un estado de emergencia que no nos ha permitido que nos logremos abrazar todos. Pero sí estamos hacia un mismo objetivo. Yo creo que este espacio es la oportunidad para que empecemos un mayor trabajo de articulación, empezar a hacer presión internacional desde las instituciones que están instaladas no solo en los Países Bajos, en España, sino en cualquier región que de una u otra manera ha tenido lazos de solidaridad con Nicaragua, pero que también como gobierno y como Estado debe reconocer la importancia de la defensa de los derechos humanos, no solo en Nicaragua, sino en cualquier país.
empezar a presionar para que se emitan comunicados que en este caso de una u otra manera empujen al gobierno de Daniel Ortega a cesar la represión y a buscar una salida pacífica, porque es lo que el pueblo también está buscando. No estamos buscando cómo repetir otra guerra civil, porque esta vez sería una masacre, porque es una guerra desigual, ellos están armados y pues el pueblo ha demostrado que está desde las trincheras en una lucha pacífica y defendiendo la vida. Gestionando plataformas como Lazos de Solidaridad. Lo de los plantones ha sido un gesto que como los nicaragüenses lo hemos acogido como parte de la fuerza, de la voluntad de seguir en la lucha. Se me ve el nombre. Cole tenía una propuesta como bien interesante y quiero recalcar que no es que nosotros como caravanas no tengamos propuestas, ya lo hemos hablado con la comunidad nicaragüense, pero nosotros nos vamos porque tratamos de seguir llevando la información, pero desde acá ellos están haciendo y proponiendo cosas que yo creo que es mejor platicarlos con él. No, bueno, nosotros como revista lógicamente no podemos jugar un papel que no nos corresponde, pero que corresponde más bien a las organizaciones sociales y a la comunidad nicaragüense, ¿no? Nosotros lo que podamos apoyar y canalizar lo haremos con sumo gusto. Lo que sí estamos pensando es en jugar, si hubiéramos posibilidades de hacerlo, un cierto papel como medio de comunicación, como punto de información, ¿no? En ese sentido sí que estamos estudiando la posibilidad de crear un espacio solidario con Nicaragua en la página web de la revista, que se alimente de noticias, de análisis, de convocatorias, en la que pueda ser alimentado por distintos tipos de personas, pero también va a depender un poquito del interés que despierte esto, de lo que veamos ahora de la gente que se haya apuntado en los papeles que hemos pasado y de un poco las personas que estén dispuestas a colaborar y demás. Pero sí nos parece que podría tener interés el que hubiera un punto de información donde las personas pudieran encontrar una síntesis de informaciones de lo que pasó durante la semana, de pronunciamientos que nos puedan ustedes hacer llegar desde la articulación de movimientos sociales o desde comisiones de derechos humanos, lo que fuere, donde la gente pueda encontrar también información de convocatorias que la comunidad nicaragüense en Guipúzcoa o en Euskadi pueda hacer, o donde la gente pueda encontrar enlaces con artículos de opinión o análisis especialmente interesantes de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, en ese campo más informativo, más de denuncia, más de análisis, es donde tal vez como revista pudiéramos jugar un papel específico, ¿no? Y por supuesto, si desde la revista podemos colaborar en cualquier tipo de plataforma que pudieran articularse en Guipúzcoa o en Euskadi con ONGs, con movimientos sociales, con organizaciones de defensa de derechos humanos, con la comunidad nicaragüense, pues con mucho gusto apoyaríamos lo que pudiéramos, ¿no? Sí, solo para añadir algo, yo creo que es bien importante porque así como nicaragüenses están organizados aquí, junto con la solidaridad en este caso de europeos, es bien importante tratar como de observar los ejemplos de los otros países y tratar de buscar cómo replicar esos modelos. A mí me gusta dar este ejemplo porque yo creo que nos demuestra una vez más que solo el pueblo salva al pueblo, a como dice Francisca Ramírez. Cuando nosotros iniciamos la caravana, le dimos inicio en Dinamarca. Dinamarca pues nos ha dado un gran recibimiento, no a nosotros como caravana, sino a todo lo que está pasando en Nicaragua. Ellos se han articulado junto con organizaciones que son defensoras de derechos humanos, organizaciones que han tenido de lazos de solidaridad desde los años 80 con Nicaragua, y han creado un comunicado bien contundente y lo han llevado a los diferentes ministerios, ministerios de Relaciones Exteriores, ministerios agropecuarios, parlamentarios, y han dado seguimiento a este comunicado, no para que solo el papel quede engavetado, sino para exigir un pronunciamiento desde los gobiernos mismos, que en este caso puede ejercer un mayor nivel de presión hacia el gobierno de Nicaragua. Recordemos que en este caso la comunidad española y el gobierno español pues tendría una respuesta más aún contundente, porque el hecho pues de que la
España es el tercer país donde hay mayor migración de nicaragüenses por las relaciones mismas que han tenido en temas de cooperación y en otros temas. Entonces, desde ahí, seguir empujando, seguir multiplicando la información, porque nos hemos dado cuenta que desde las mismas personas nos han dicho que la información llega, pero de manera limitada, sino desde la plataforma de la revista y lo que nosotros contengamos, llevarla a otras personas que aún no conocen el tema y que de una u otra manera quieren saber lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que es importante también aprovechar la ocasión para hacer un llamado a los nicaragüenses que residimos aquí a organizarnos. Sabemos que cierto grupo está haciendo actividades para apoyar un poco por medio de las redes sociales o que se note que los nicaragüenses que estamos aquí también nos interesamos por la situación de Nicaragua, que formemos una plataforma y que podamos estar mejor comunicados para futuras actividades que se den, formar tipo una asociación, por decirlo así, ya que la revista Galde pues, nos ha prestado un poco la voz, porque estos grupos que se están reuniendo frente al ayuntamiento, ¿no? Pues ni siquiera pues, se había dado una cobertura en los medios de comunicación y solamente ha tenido una persona la iniciativa de ir y hacer un plantón y así poco a poco se han unido, pues aprovechar la ocasión para invitar o las personas que conozcan más nicaragüenses o personas de aquí, que sería importante para nosotros que también los que se interesan por la situación de Nicaragua, los nacionales también se unan en las actividades que en un futuro nosotros hagamos. No sé si tiene micro. Buenas tardes, yo quería ser escueta, pues, puesto que yo sé que hay mucha gente que quiere participar. En primer lugar, bueno, yo soy nicaragüense y quiero darles las gracias por la gran valentía de estar ahí sentados. Yo sé que esta situación que estamos pasando los nicaragüenses, pues sentarse ahí tiene su mérito. También quería reforzar un poco lo que dijo ella, sin ánimo de ser repetitiva. La situación en Nicaragua no se remonta no viene esa situación mala que está viviendo nuestro país, no necesariamente nace con ese pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán, sino que debemos de irnos un poquito más a la historia y ver muchas cosas que han venido sucediendo como para que ahora pues se repita y se repita y este precisamente es el 19 de abril que Nicaragua ha despertado con esos jóvenes muy valientes que muchos han dejado la vida por luchar por unos derechos, pero recordemos también muchas figuras que han habido anteriormente, por ejemplo, me acuerdo yo en la década de los 80, el sistema educativo estaba basado en, por ejemplo, por decir algo, en matemática, el libro para enseñar. Ustedes son muy jóvenes, pero sí que sus padres se lo dirán, por ejemplo, para enseñar a sumar dos dinamitas más dos dinamitas y eso tenía su objetivo seguro, que ahora lo estamos viendo. Y otro de los casos que no voy a mencionar tanto, por ejemplo, el caso de la piñata, lo vemos el ejemplo, la casa de Daniel Ortega, ya sabemos cómo viene, y no solo de él, sino de muchos repartos de tierra que no eran de ellos. Y entonces, todo eso, ahora el problema es que tiene en contra el gobierno actual es las redes sociales, por ejemplo, los que no estamos viviendo allí, tenemos muchos años, pues todo por las redes sociales nosotros nos estamos enterando y se entera así también, no pueden tapar el sol ya con un dedo. Entonces, es muy importante recalcarlo para evitar, por ejemplo, si hay unas futuras elecciones que tienen que haber tarde o temprano, pues no ir repitiendo esos patrones y ver también en qué la población hemos fallado para que no se nos vuelva a repetir esta historia, que ya en Nicaragua si leemos la historia, llevamos ya muchos episodios de crisis, de violencia, que ya no queremos que se repitan más. Eso por un lado, y bueno, ya para terminar, le ofrezco, yo participo en un programa de radio y cualquier cosa para difundir es muy importante en Bilbao, es muy importante para que lo tomen en cuenta y ya cuando terminemos, pues ya les daré yo mi contacto pues, y estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias.
El caballero de la gorra. Hola, muchas gracias. A ver, yo tengo una duda, una cuestión que me gustaría, si pueden aclararme, y es sobre el informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos, el cual, siendo tan contundente, tan verídico y tan real, ¿cómo es de que en la OEA, que son 30 y tantos países americanos los que están ahí, de los 30 y tantos solamente hayan sido 10 los que hayan aprobado ese informe? A ver si me pueden aclarar esa duda. La Organización de Estado Americano, que nace después del Bogotazo, me gustaría dar una reseña histórica para entender estos temas geopolíticos que suceden en los estados de América. Nace precisamente cuando se da el Bogotazo, ¿no? Cuando se asesina a un presidente colombiano, Jorge Eliécer Gaitán en este caso, y todas las izquierdas nacientes, todos los partidos progresistas de ese momento observan a la OEA con cierto recelo porque la observan como un foro regional que está intermediado por Estados Unidos, que tradicionalmente, históricamente nosotros conocemos que a partir de inicios del siglo XX comienza una política imperialista y expansiva que se cierne principalmente a través de teorías concretas como la diplomacia del dólar, la Big Stick, el I Took Panamá y todas estas teorías se cierne sobre los estados de América hasta el destino manifiesto en el siglo XIX. Posteriormente, esa campaña sobre la OEA es natural porque también expulsa a países como Cuba y sanciona a otros países y está en guerra abierta porque alguno de sus secretarios generales obviamente manifiesta sus posturas ideológicas distintas hacia países concretos y no lo hace desde la objetividad. Entonces, la OEA, en primer lugar, no es un foro subjetivo, sino que un foro que es financiado en primer lugar en gran parte, que tiene su sede en Washington y que históricamente los movimientos de izquierda lo habían tachado por su silencio respecto de las dictaduras que provenían precisamente con el beneplácito de Estados Unidos. Llegamos a Nicaragua. Llegamos a Nicaragua y en su momento la OEA, el secretario general, tiene una postura directa con Daniel Ortega, porque ya había llegado antes del 18 de abril el secretario Luis Almagro a un plan de democratización del país que solamente iba a tener en cuenta pláticas secretas y negociaciones secretas entre la OEA y el Estado de Nicaragua, excluyendo a todo otro cuerpo o todo otro actor político o popular. Obviamente, la OEA, aparte de que ya había llegado y platicado con Daniel Ortega, y le da, por así decirlo, su bendición de que sigue en el poder y hasta el 2021 se iban a hacer las reformas electorales que se venían pidiendo, llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una comisión que tiene cierta independencia y cierto prestigio distinto del de la OEA, porque ha sido una comisión que hay, independientemente de la ideología política de los países, al tratarse de derechos humanos, ha logrado construir, a diferencia de la OEA, una fama y un prestigio distinto. Es decir, una cuestión es derecho humano, la CID, y otra cosa es la OEA, que es más político y un brazo político de Estados Unidos, es lo que se había manejado. Ahora, cuando la CID emite su informe, obviamente, y al estar frente a la OEA como un foro político con historia de enfrentarse a partido y a ideología, nos damos cuenta que todas las votaciones en la OEA están recurridas por los grupos que conforman la OEA. Es decir, si un país tiene serios problemas de derechos humanos como México, en la desaparición de los 43 en Ayotzinapa no se habló nada, pero otro país tiene una cuestión de derechos humanos que sí se habla, es porque la OEA tiene la capacidad de colocar en el plano mediático unos temas y la capacidad de olvidar otros temas. Sin embargo, la CID es una cuestión distinta, porque la CID, al emitir su informe de derechos humanos y hacer dependiente de la OEA, pero tener una funcionalidad y un prestigio distinto, obviamente los patrones de las repúblicas de América siguen siendo de que se votan en bloque. Como tenemos un proceso de integración, obviamente dicen, si este país es colaborador de nuestro bloque
y lo están acusando de violación de derechos humanos, obviamente yo o me abstengo o voto en contra. Y cuando es una persona o un partido, un Estado, perdón, del otro bloque, entonces voto a favor. ¿Qué significa eso? Que en América tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos los países del Triángulo Norte, tenemos los países del ALBA, tenemos los países de UNASUR. Es decir, pretender, como se ha pretendido desde el plano mediático, descalificar un informe de derechos humanos por el lastre político, ideológico, histórico que puede tener la OEA, es no ser objetivo, puesto que se hizo una visita en loco, que no fue muy exhaustiva, pero que ya está otra vez la CID dentro de Nicaragua haciendo una visita más exhaustiva. Hay que tener en cuenta que quienes invitan a estas instituciones son los estados. Si no hay una invitación de un estado, no se puede realizar esa investigación. Entonces, cuando un estado invita a la CID y da un informe en contra del mismo estado, pues está evidenciando de que se trata de una violación de derechos humanos, que el Estado lo ha tenido que hacer por la presión política que existe internamente para que una institución más o menos, o la de mayor alcance en temas de derechos humanos y la más respetada, pues pueda rendir un informe. Porque de lo contrario, no habría ningún informe, porque se hizo la Comisión de la Verdad y la Justicia a lo interno de la Asamblea Nacional, que se le llamó la Comisión Porras por el presidente de la Asamblea Nacional, y que hasta el momento no ha rendido ningún informe. Es decir, en 2 meses de protesta, con más de 200 desaparecidos, con más de 200 asesinados, 70 desaparecidos, 1.500 heridos, no tenemos ningún informe a lo interno. Entonces, la legitimidad obviamente no está dentro del Estado de Nicaragua, sino que está en las instituciones internacionales, que muchas veces los países votan en bloque, y que son cuestiones distintas de lo que realmente pasa. Es decir, en conclusión, las votaciones en la OEA muy difícilmente van a representar la realidad de lo que puede ser un informe de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en la OEA existen grupos políticos, porque principalmente nació siendo un brazo político. Daremos espacio a 2 preguntas más para cerrar. Buenas tardes a todos. Bueno, no pregunta, más que todo un comentario, a ver si me lo permiten. Sí, claro. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, más bien voy a hacer un comentario. Es sí, difícil sí. Hablar en nombre de un pueblo. Yo soy nicaragüense, tengo 4 años de vivir acá, y esos 4 años me han ayudado a conocer muy de cerca al pueblo vasco, un pueblo envidiable. ¿Por qué lo digo así? Si te acercas más el micrófono para escucharte bien, por favor. Nosotros sabemos que han habido colaboradores históricos vascos, no digo españoles, vascos, llegaron a Nicaragua en el momento exacto cuando Nicaragua más necesitaba apoyo internacional para reconstruir un país que quedó devastado. Y ahí estuvieron los hermanos vascos apoyando en diferentes punto estratégico y en diferentes temas, apoyándonos a los nicaragüenses. Y en nombre del pueblo nicaragüense, pues me voy a tomar el atrevimiento, creo, de agradecerle ese apoyo que nosotros recibimos en los años 80. Nosotros vamos a salir de esto, Nicaragua va a salir de esta, sea como sea. Daniel Ortega se va porque se va. Y tenemos la plena confianza y la esperanza puesta en que esta noche oscura por la cual estamos pasando pronto terminará y miraremos la luz. Pero desafortunadamente el país nuevamente va a quedar en desastre. Y es ahí donde me voy a tomar el atrevimiento en nombre del pueblo de pedir nuevamente esa ayuda que solamente el pueblo vasco nos la proporcionó. Pero ahora nosotros no necesitamos tanto una ayuda económica para reconstruir el país. Lo que sí podríamos pedirle a los vascos es que nos ayuden en la estrategia de que solamente el pueblo vasco nos puede ayudar según su historia. El pueblo vasco es un pueblo envidiable. ¿Por qué? Porque vivieron hace 30 años una etapa muy dura y lograron pasar una transición de un Estado sumergido en el terror
al pueblo vasco que hoy es un pueblo en paz, un pueblo próspero, un pueblo que está encaminado en vías del desarrollo. Entonces nosotros como nicaragüenses le pedimos que nos ayuden a nosotros a vencer esa venda que nos van a dejar en los ojos a los nicaragüenses, porque Nicaragua hoy por hoy está dividida, Nicaragua está sumergida en el odio entre hermanos nicaragüenses, un odio que no tiene cabida. ¿Cómo nosotros podemos dejar a un lado el odio? ¿Cómo nosotros podemos olvidar ese pasado y encaminarlos en una vía de desarrollo? Solamente los vascos nos pueden ayudar a nosotros según la experiencia que han tenido. Otra, nosotros como nicaragüenses sí estamos organizados acá en Donosti. Aquí la muchacha que está adelante, Scarlett, fue la que empezó y la que inició un movimiento que hoy por hoy ha tenido fuerza. Y cada fin de semana se nos ha unido más gente y hemos sido escuchados. Y si estamos aquí es porque nos une ese sentimiento patriótico, ese dolor que sentimos cada vez que miramos esos videos que nos transmiten desde Nicaragua. Nosotros los nicaragüenses estamos acá no porque queremos estar, nosotros estamos acá huyendo de un bloqueo económico que el sandinismo nos ha impuesto. El mismo Ortega ha hecho saber, de su propia boca lo ha dicho, o haces lo que decimos o te vas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido víctimas de bloqueo. Si, en Nicaragua hoy por hoy, si no perteneces a la fila del Frente Sandinista, no tenés oportunidad de trabajar en las instituciones del Estado. Tenés que buscar un aval político para poder optar a un trabajo, incluso en algunas empresas privadas. Y como nosotros no damos nuestro brazo a torcer, estamos acá porque estamos buscando esa oportunidad que en nuestro propio país no podemos tener. Sería doloroso para nosotros que el día de mañana el gobierno español le conceda asilo político a Daniel Ortega y a su familia. Nosotros huyendo de Daniel Ortega y tenerlo aquí como vecino. Dijeron al inicio de que cómo nosotros podíamos alzar la voz, cuáles son las propuestas que podemos hacer para que seamos escuchados en Madrid. Usar los medios de comunicación, incluso revistas que se nos han puesto a la disposición para hacer saber al, no sé si al rey o al presidente o a la Moncloa. Nosotros nos sentiríamos totalmente indignados de que el gobierno de España le dé asilo político a Daniel Ortega y su familia. Y de fuentes confiables sabemos que ya la familia Ortega está viviendo en Madrid. Allá en Nicaragua solamente está Daniel Ortega, su mujer y sus hijos mayores. Muchas gracias por tu aportación, pero creo que ya tenemos que ir cortando porque bueno, gracias. Todos tenemos muchas cosas que decir y sobre todo los nicaragüenses que sentimos a flor de piel todo lo que está pasando y que estamos en contacto y con nuestra familia y que nos cuentan lo que está sucediendo allá y que pues algo que nos importa mucho porque no podemos ni dormir. Ese es un tema de gran envergadura, es algo que nos preocupa a nosotros y yo sé que los chicos también tienen un reto al regresar a Nicaragua porque es un crimen lo que están haciendo hoy, es un crimen informar, es un crimen expresarse. Nosotros ahora mismo si estuviéramos en Nicaragua, obviamente seríamos arrestados, asesinados, seríamos acusados de cualquier delito, el que se puede inventar el gobierno, porque la campaña de desprestigio es increíble y lo que está haciendo es boicotear este tipo de cosas, que se hable, porque las personas que estamos aquí, los que estamos fuera, el único medio objetivo de saber lo que pasa en Nicaragua son los testimonios de los conocidos que no nos van a decir mentiras. Las personas que conocíamos que han sido asesinadas, los amigos que han sido acusados de diversos delitos y que están detenidos.
Yo creo que para finalizar, para cerrar esta charla, los nicaragüenses nos quedamos con el compromiso de ser portavoces, de hacer actividades para hacernos oír a nivel internacional. Aquí no somos expuestos como en Nicaragua al miedo de la represión, porque como hemos visto en las manifestaciones, no ha llegado la policía a callarnos. Y entonces aprovechemos para hablar de estos temas, intentando nosotros organizarnos, a las personas que están también interesadas en el tema, de continuar, porque este es un inicio nada más, y agradecerles a los muchachos la valentía y, que han tenido de hablarnos de estos temas y también de haber aceptado la invitación. Agradecer grandemente a la revista Galde por haber hecho pues esta iniciativa, y esperamos de que más adelante más organismos también se unan a esta iniciativa y que nos ayuden un poco, porque para hablar un poquito de otros temas, nosotros aquí, los inmigrantes, ya saben el tema que hay aquí, somos los menos escuchados, tenemos muchos problemas en los trabajos, pues no tenemos ni la oportunidad de ejercer nuestras carreras aquí. Ya saben lo que venimos a hacer, somos víctimas también del gobierno porque no tenemos trabajo allá, porque se nos calla, porque lo que comentaba el compañero aquí, para tener un trabajo tienes que tener afinidad al gobierno, tienes que tener una historia de revolución que muchos no tenemos. Y para desestresarnos un poco, vamos a escuchar al grupo cantar al Tawil, ¿no? Gracias.
con el coro, ¿no? Con el coro de fondo. Hola. Antes mencionarles que han dado una lista para las personas que quieran dejar sus datos, su teléfono, para las próximas convocatorias. También mencionarles que se está intentando organizar a nivel internacional una vigilia en fecha 30 de junio en honor a los caídos. Así que si las personas que estamos aquí les interesa participar, podemos juntarnos con las chicas que están organizando los plantones. Sí, claro. Justamente hoy hemos conseguido el permiso para hacerlo el día sábado a partir de las 8 de la noche. Ah, perfecto. ¿Sábado a las 8? A las 8 de la tarde los jardines han dormido. Ya está el permiso para la vigilia. Pero en los jardines. Sábado 30 a las 8. Bueno, nos despedimos con esta última canción y agradecerle su presencia.